Hay penales entre Boca y River, ahí hay charlita entre arqueros. ¿Habrán preparado este partido? Esto despierta morbo, amigo. La verdad, el partido muy chato, muy parejo. River tuvo quizás la más clara con Brian Romero, pero Boca ha tenido ahí por momentos, no tan clara como esa. Puede pasar cualquier cosa. No recuerdo la última vez que se enfrentaron Boca y River. Ustedes me van a decir. Pero esta reunión de triple arquero a mí me despierta morbo, me encanta. Veremos qué pasa. Disputó 6 definiciones por penales. Ganó 3 y perdió 3 River. Bueno, Boca es histórico con los buenos penales. En las tandas de penales. Habrá que ver si lo puede mantener acá. Disputó 6, ganó 5 y perdió 1. Me confundo si la última vez que pateó Cardona contra Boca, contra River, la quiso picar y la perdió, ¿no? Creo que sí. Tengo ese recuerdo. No sé si fue la última vez. Queríamos morbo, los hinchas de No Bover. Queríamos morbo y lo... tenemos, A ver, creo que me estoy confundiendo. Arranca Marcos Rojo. Muy bien pateado. Gol de Boca. Gol de Bocucci, gol de Boque. Marcos Rojo, muy bien pateado, No tan bien pateado, pero fue gol. No tan bien pateado, pero fue gol. Cuando la pelota entra, no se discute si es bueno o malo. Es verdad que no fue tan esquinado. Y va Julián Álvarez. Atención. La araña. Contra Rossi. Boca eligió comenzar pateando, Muy pero no sé si... A ver, repito. Quizás igual pateado que con Rojo. Sí, confirmado. No fue muy bien pateado. Rossi adivina palo. Y la diferencia entre un penal y el otro es que... Uy, boludo, casi se le escapa. Es que Boca por ahora gana 1-0. Se pone lindo. ¿Quién va? ¿Quién es el 20? Ramírez. Partidazo. Partidazo. Sería muy injusto que Ramírez erre este penal después del partido que tuvo, que la verdad fue, para mí, creo que el mejor de Boca. A ver, Ramírez. Partidazo. Golazo, golazo. Golazo. Boca justifica y agranda la distancia con River. River no está obligado a meter. Pero si erra River se le complica, Venir de tu equipo, viene a errar, es muy importante convertir. River está obligado a meter ahora. Brian Romero, a ver qué onda. Brian Romero viene de errar. Recordemos que Brian erró una muy debajo del arco, es verdad que la tocó Rossi. A ver acá. No la puedo creer. Penal clave, penal casi decisivo. No la puedo creer. Amigo, le erró. Mostrame bien de atrás. Amigo, salió del plano de la televisión la pelota. Salió del plano de la televisión. Pavoni Armani. ¿Pavoni gallina? Pavoni le va a ir a romper el arco al medio para mí. Boca 3. Bueno, señoras y señores. River está obligado a meter los 3 y atajar los 2. El morbo está picado. El morbo está picado, bro, ¿Medio el arco? Medio el arco. Era obvio que le iba a meter ahí. Esta es una, indudablemente. Fuerte. Sí, no fue tan al medio, pero gol. Gol de Boca. River erra y River se va afuera, Difícil que se le escape a Boca. La cara del Muñe lo dice todo. Golazo. 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 Mete Boca. Gana Boca. Veremos a ver qué pasa. Si convierte Boca, elimina a River de la Copa Argentina. Izquierdos, el Cali. El último partido contra Mineiro, Cali erró. Va a ir con la corridita. Ojo, a ver qué pasa. Va a ir con la... Cali suele romper el arco, techo del arco. Vamos a ver qué hace. Si Boca River, aparentemente va izquierdo, va. Así va izquierdo. Remató violento, izquierdo. Y ganó Boca, hermano. Ganó Boca, golazo. Golazo del Cali. Boca avanza, elimina a River. Nos han regalado un poquito de morbo. Queríamos un poquitito más. Felicitaciones a toda la gente de Boca, ¿sí? Que
La verdad, el partido estuvo muy parejo. La verdad, River por ahí tuvo dos o tres más claras. Pero lo que importa es quién avanza. Y ustedes avanzaron. River se va a su casa. Como yo también, siendo hincha Independiente. Amigos, espero que les haya gustado el video. Like, suscripción y olviden, opinen con respeto. Con respeto opinen, Nos vemos. Chau.